y seguimos recorriendo. Ya estamos llegando prácticamente. Uy, está todo bien ambientado. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo les recuerdo, bienvenidos a una edición especial. Estamos en el mes de mayo, estamos en el estadio Lolo Fernández y estamos rumbo a Hualcará, Cañete, para visitar la tierra del ídolo máximo del fútbol peruano, Lolo Fernández. Estamos acompañando al comité de la ruta de Lolo. Vamos a mostrarle todos los detalles que podamos encontrar directamente desde Hualcará. Así que si quieres ver este video, quédate para más. Del bus, estamos acá en camino a seguir a la caminata que se viene allá a lo lejos, acompañando la ruta de Gran Lolo Fernández. Así que vamos a sumarnos. De acá de Cañete y también de Lima, que ha venido del bus, en carros particulares, sumándose a la ruta de Lolo, todos con el máximo ídolo del fútbol peruano. ¡Vamos, Lolo Fernández! Thank you.
I hope you know. Seguimos en la ruta de Lolo, cada vez más cerca de la ciudad donde nació, estuvo mucho tiempo Lolo Fernández. Seguimos olvidando de la gente que viene sumándose a este recorrido de la gran ruta de Teodoro Osvaldo Fernández Meitán. Llegando a la tierra de Hualcará, la tierra de Lolo Fernández, y vemos que ya poco a poco la gente nos viene recibiendo, ofreciendo de pronto algunos tipos de mercadería, comida. Estamos llegando por acá, siempre con seguridad también, está la policía de costado. Está acá la gente con los parlantes, la señora con las ollas, está emocionada la señora. Ahí tenemos los platos, ¿eh? Sopa seca, cocao, carapulca, arroz con pato, colado, platos típicos acá de la zona de Gran Cañete, el rico Hualcará, la tierra de Gran Lolo Fernández, que también fue tierra de Chumpitaz, del gran Samuel Eugenio, que hace poco se cumplieron 3 años de su fallecimiento. Y estamos llegando, y miren al fondo tenemos una pinta del gran Lolo Fernández. No sé si voy a apreciar por la cámara, pero ya vamos a llegar a mostrarlo. Esto es un pueblo realmente crema, se siente la vibra crema acá en el Gran Cañete. Seguimos recorriendo acá por Hualcará y vemos ya algunos platos particulares. Tenemos acá, por ejemplo, esta olla donde las personas vienen cocinando un rico chicharrón a 12 soles. Ah, ahí está, muy bueno. Buen destino turístico si quieren visitar. Acá está la rica sopa seca. Uy, qué bueno que se ve. Y seguimos recorriendo, ya estamos llegando prácticamente. Uy, está todo bien ambientado. Acá está la plaza, acá está la plaza. Ah, acá está la plaza. ¡Bravo, Lolo! Que nos recibe. Y tenemos muchas opciones acá, ¿no? Sopa seca, caja china. Hay muchos platos, de verdad. Hay carapulco, sopa seca, cocción, arroz con pollo, con papa la huancaína. Ahí está. Mucha gente que viene sumándose. Ceviche, chicharrón, chafo de mariscos, la gente que se viene sumando ya para almorzar, son cerca de las 2 de la tarde. Y acá tenemos una banderola de Ayacucho U-Norte que viene a acompañar al equipo y al peregrinaje de este gran ídolo del fútbol peruano, Lolo Fernández. Mucha gente realmente se ha congregado acá a esta celebración, que están comiendo aquí, saboreando los ricos platos. Este es el escenario que en unos minutos seguramente van a estar tocando las bandas confirmadas, que son Sentimiento Popular y también la clásica, la noventera, la que muchos crecimos de pronto escuchándola, que es Atados a un Sentimiento. En este escenario van a estar tocando, que se viene ambientando con las banderas. Esta es la tremenda pinta de la ruta de Lolo, el peregrinaje del hincha crema. Y tenemos el 9 con la firma, ¿no? El ídolo máximo del fútbol peruano, Lolo Fernández. Fernández,
hecha por los amigos Cholifa, un gran artista de club. Tenemos una de las zonas por acá donde estuvo el máximo duro del equipo más grande del Perú. Y acá las columnas que han sido previamente ya decoradas, ambientadas. Y acá tenemos también la imagen de Lolo Fernández, en una de las postales bastante curiosas, ¿no? Que son directamente cuando él ya se retiraba, era admirado realmente por mucha gente. Y acá también tengo una pinta donde seguramente muchos de ustedes la han visto, en un polo estampado, ¿no? De negro. Bueno, acá tenemos la imagen del gran Lolo Fernández, Lolito, tremendo, espectacular. Las siguientes imágenes muestran la histórica casa del cañonero Lolo Fernández. Estas son las condiciones actuales en las que se encuentra, y no es para menos, ya que el paso del tiempo y sobre todo el terremoto del 2007 afectó mucho a esta zona. Sin embargo, gracias al comité de la Ruta de Lolo, se pudo despejar gran parte de la casa, librándola de escombros, basura, entre otros elementos. Invitamos a las personas que viven alrededor a cuidar este espacio, ya que sin duda es patrimonio cultural. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, para la venta. Tenemos cajones que son netamente cañetanos. Y ahora tenemos con el logo de la U, acá hay hincha crema, en color guinda y en color crema. Son bonitos, la verdad. Acá. Los colgadores sí se me han acabado todos, porque tenía colgadores como el que yo tengo. Ah, mira, qué bonito. Se me han acabado toditos ya. Y ahí tengo los adornos, los souvenirs de cajón crema. Perfecto. Y guinda. Tenemos nuestra alcancía de cajón también para que guardes todas tus monedas y te puedas ir al estadio dentro de un tiempo. Aquí puedes cerrar todas tus monedas. Y también para los hinchas cremas que les guste tocar percusión, tenemos cajones donde te podemos colocar el logo de la U y tu nombre. Ah, pero son 7 días, exacto, personalizados. 7 días demoramos en hacer un cajón personalizado para ti, crema. ¿Y cuál es el costo más o menos del cajón y de los otros materiales? El cajón tiene un costo de 400 soles y brindamos 2 años de garantía por el cajón. Todos los recuerdos que ven acá están 12 soles cualquiera de los cajones, 6 soles los llaveros, igual los colgadores. Ya se acabaron, pero bueno. Y ya se acabaron los colores. Ya le doy tu oportunidad. Listo, muchas gracias. Gracias a ti, crema. Hasta luego. Bueno, y contento con el recorrido acá de la Plaza de Lolo Fernández, por el Caracas, Cañete. Vamos a mostrarles ahora la gran cantidad de personas que han sumado. Bienvenido acá a la tierra del gran Lolo Fernández. Está con instrumentos, está con banderas. Realmente mucha gente que ha venido acá a celebrar los 109 años de pasión del gran ídolo Lolo Fernández. Tengo las banderas por acá. Mujeres, Libertador, por siempre Lolo. Está la gente de la U. La gente de Puente Piedra también. Que se viene sumando al recorrido. Gente de camiseta, gente de Lolo. Realmente mucha gente que está por acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gusto. Bueno, estamos acá con Roberto de Maquetitas, quien hace poco hicimos un sorteo, no sé si recuerdan, para una de las maquetas del Estadio Monumental, y estamos acá con Lizzie, que es la ganadora, y vamos a hacer entrega del premio. Para comenzar con cariño. Ahí está. Espero que te guste. Ay, claro que sí, muchas gracias a los chicos de Goles de Recuerdo. Y a Maquetitas también. A los chicos de Maquetitas Perú. Claro. Y dale U toda la vida. Vamos, vamos, vamos.